haciendo aquí, Kendall? Recolecta una muestra de savia para el cumpleaños de Reinaldo. No te quedes ahí. Sé un caballero y levántame. Kendall, ya me puedes soltar. Igual que tú. ¡Ay, no! ¡La savia! ¿Qué? ¿Sabes mucho? No. Esta savia es un compuesto muy adhesivo. ¿O sea? Es pegajosa. ¡Kik! ¿Por qué tardas tanto en...? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Él cree que tú y yo somos novios. ¿Eso significa? Todos creerán que somos novio y novia. Hoy es la cena de cumpleaños de Reinaldo. Hay que despegarnos para las 7. ¡No puede vernos juntos! Nadie puede vernos juntos. Y ya sé cómo nos despegaremos. ¡Ay, no! Estás poniendo cara de medio doble de riesgo y nada bueno pasa si pones esa... ¡cara! ¡Confía en mí! ¡Pero nos verá! Nadie viene por aquí. ¿Por qué será? ¡Cocodrilo! Adiós. Quedan 25 minutos para la cena de Reinaldo y no pienso llegar contigo. ¡Lo haremos a mi modo! ¡Vamos al laboratorio de Reinaldo y usaremos su diluyente! ¿Me entendiste? Confía en mí. Solo tenemos que llegar a la casa de Reinaldo al final de esta calle solitaria y todo estará bien. ¡Pero cuánta gente! Parece que todo Meadowbrook vino para la feria anual de la calle. Pues tu modo... lo detesto. Si alguien nos viera, pensarían que eres mi... Sería peor que pensaran que eres mi... Vamos por el drenaje. ¡No! Ya huelo bastante mal por estar contigo. ¡Es Mouse! ¡Él le dirá a todos! ¿Por qué revisas la basura? ¿Que por qué reviso la basura? Es obvio que no me conoces porque siempre reviso la basura. ¿Y podrías saber por qué haces eso? Porque soy... basuriana. Como lo que hay en la basura, como este sándwich. Pero está mordido y cubierto de moho. Es lo que más me gusta. A menos que haya otra cosa, la que sea. Los basurianos son raros. Eso estuvo mal. Esto estuvo peor. Por cierto, me las vas a pagar. Velo de esta forma. No se puede poner peor. ¿Y ahora qué? Maquillaje. Nos maquillamos. A ver si entendí. ¿Te vas a disfrazar de princesa? No de princesa, de heredera. La benefactora de la fortuna Perkins. ¿Eso qué importa? Mientras nadie te reconozca... ¡Ah! ¡Son Gordon y sus secuaces! ¡No pueden vernos! ¡Ah! ¿Kendall? ¿Butowski? ¿Compras maquillaje? ¿Desde cuándo un medio doble de riesgo lo usa? Desde... siempre. Nunca sabes si habrá cámaras. Aquí está la... brocha... para el rubor y... Y esto es para las pestañas. Ay, no, eso no. ¿Labial? ¡Uy! Mi favorito. Kik Butowski con maquillaje. ¿Ah? Ya quiero verlo en mi blog. El chico indiscreto. ¡Te ves preciosa! Necesito un baño. ¿Para lavarte? No, para esconderme. ¡Vamos! Quiero lo que él se llevó. Y un voluminizador de pestañas. ¡Vamos! ¡Ya no hay nadie! ¡Vuelvo a Kik Butowski! ¡Kendall! ¿Viste a Kik? ¡Puedo olerlo! ¿Tan mal huelo? ¡Entonces él no está aquí! Pero sé que huelo el aroma de lo increíble. ¿Te gusta mi Kik? ¿Crees que puedes conmigo? ¡He comido panes más grandes que tú! ¡Mira ya! ¡Es Kik! ¡Haciendo algo increíble! Increíble, ¿eh? ¿No hablaba
estaba en serio. Obviamente, solo salvé la situación. Pues aquí viene una peor. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el Lucer y su querido... Un momento. ¿Tienes algo diferente, Gunther? No estoy seguro de esto, Kick. ¿Subiste de peso? ¿Qué? Perdón, sí. ¿Y por qué se toman la mano? No nos juzgues. Te ves mucho menos desagradable. Algo no está bien. ¡Ay, no! ¡Ese sí es Gunther! ¡Guau! No sabía que fueras capaz. ¿En serio? Una vez solté uno que derribó... Digo, yo tampoco sabía. ¡No! ¡No, no, no! ¿Hola? Cariño, ya voy camino a casa. ¡Reinaldo! Pues... no te apresures. Claro que sí. Ya me urge ver a mi linda y angelical florecita parabólica. Voy para allá en cuanto salga de la ferretería. Ya me dieron mi cambio. Voy hacia la puerta. Tomo el picaporte. ¿Qué estás haciendo? ¡Confía en mí! Y salgo de la tienda. Ay, un segundo, amor. Oigan, no hagan eso en la calle. Hasta luego, amor. Estuvo cerca. Sí, demasiado cerca. Digo, también fue muy asqueroso. Sí, horrible. ¡Ay, hueles a biblioteca! Preferiría besar un neumático. ¡Tenemos que correr! No me preocupa. Nunca podría llegar. Le añadió turboturbinas, ¿no? ¡Mi pobre Reinaldo! Al menos ganamos tiempo. ¡Cuidado! ¡Llegamos! ¡Ya déjame! ¡Apresúrate! ¡Está a punto de llegar! ¡Kick! ¡No toques eso! Confía en mí. Bueno, inténtalo tú. ¿Contraseña? Dulcecito. Acceso concedido. Ahora, ¿dónde está ese líquido? Creo que por aquí. ¡Allá! Antiadhesivo. Muy bien. Puedo llegar, pero no puedo solo. ¿Lista? Jamás he estado más lista. Pues haz lo que yo. ¡Resiste! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Te tengo! Buenos reflejos. Buenas habilidades. Nah, lo hiciste tú. Nunca lo hiciste tú. Tú fuiste mejor. No, tú fuiste mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Bueno, Kendall fue toda una experiencia. Sí, fue algo... algo... ¿Qué está ocurriendo? Reinaldo, es que oscureció y Kick me acompañó. ¿Butowski? No te creí capaz de una actitud tan galante. Mil gracias. ¡No, Reinaldo, no! ¿Y qué tal tu cena de cumpleaños? No la imaginaba así. ¿Me da un Gepardex? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Y mejor que sea doble. ¡Lo tengo, jefe!
¡Suéltalo, Horas! ¡Esto es entre hermanos! ¡Su salchicha, señor! ¡Pero y la mostaza! ¡Perdón, señor! ¿Pero qué? ¡Su salchicha, señor! ¡Con mostaza! ¡Mucho mejor! ¡Ahora vete! ¡Sí, señor! ¡Gracias, señor! Noto que tienes más problemas de lo normal con Brad. Yo puedo con eso. ¡Y enceste! Escucha, si decides que ya no puedes con él, ve a ver a Luigi Vendetta. Creo que puedo comprar por mi cuenta. ¡Por el punto extra! Luigi Vendetta, ¿eh? Tienda deportiva. El mejor café italo-canadiense de Meadowbrook. El Maple Nostro. Bienvenido al Maple Nostro. Quiero ver a Luigi Vendetta. Sígueme, ¿sí? ¿Señor Vendetta? Vine a pedirle un favor. ¿Agua embotellada o miel de maple, sí? Embotellada, Vinny, con un poco de miel de maple. ¿Tú vienes a pedir un favor? ¿Tú eres Luigi Vendetta? Sí, toma asiento. Y me dicen que tienes muchos problemas con tu hermano mayor. Es que Brad me... No digas más. Entiendo. Y puedo resolver esto. Solo te pido a cambio un favor, que cumplirás en otro momento. Si acepto, ¿qué le harás a Brad? ¿Qué le haré? ¿Y qué le vas a hacer? Yo me encargaré. Y para cuando termine, tu hermano mayor hará lo que quieras. No te diré más. Brad haciendo todo lo que yo quiera. ¡Hermano! ¡Seré tu rampa! Es todo lo que quiero saber. Así es, mi amigo. Porque cuando Luigi empieza algo, lo termina. ¿Me pones esto para llevar? Cine de Meadowbrook. Dulce venganza. Uy, esto será bueno. Ya quiero ver qué le hará Luigi a Brad. Ya es hora. Cuando empiezo algo, lo termino. Debí dejarlo entre hermanos. Brad es un cretino, pero no se lo merece. Tengo que parar a Luigi. ¡Ah! ¡Ya es hora! ¡No! ¡Cállense! ¡Quiero ver la película! ¡No nos colábamos, lo juro! Sí, solo nos colábamos. Digo, oye, ese no es un policía. ¡Ay, yo me voy! Salida. Debo ver que nada le pase a Brad. Está muy aburrida. ¡Sí, que me devuelvan mi dinero! ¡Uy, palomitas! Quiero ver a Luigi. Voy a hacer un trabajo, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que se encargará de ello. A fondo. ¿Sí? Tengo que llegar con Brad antes que Luigi. ¡Alto! ¡Luigi! ¡No! Corte de papel. ¿De dónde sacaste esa ropa? ¡De ahí! ¡De la tienda de disfraces! Aparatos de gimnasio. ¡Eso, Brad! ¡Luigi, no!
nuestra. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Una moneda! ¡Videojuegos! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Auxilio! ¡No importa! ¡Ay, por favor! Escucha, Brad, debes oír esto. Contraté a alguien para vengarme de ti. Pero ya sé que estuvo mal. Y he tratado de detenerlo todo el día. Puedes perdonarme. Te ayudaré a esconderte de él. Porque lo cierto es que eres mi hermano. Y... ¿qué? ¿Quieres más? ¡Brad, no! ¡Espera! Me pregunto cómo te golpearé hoy. ¡Ay, qué difícil decisión! Hoy haré el filigolpeo, la superpatada, el calzón cantonés o tal vez solo un jab. ¡Rogar no sirve! ¡Nada te servirá! ¿Quién se supone que eres tú? Me llamo Luigi Vendetta. Soy el menor de 7 hermanos y tengo habilidades. Habilidades que me hacen vencer a cualquier hermano mayor. ¿Qué dices? Y vine a arreglar esto a petición de tu hermano menor. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo me das! ¡No me hieras! ¡No, ya no lo haré! ¿En serio? No, claro que no, bebé. Hermanos grandes no deben molestar. Dulces serán, no hacer rabiar. No hagan nada que los haga pelear. Quiéranse mucho y... si tú eres mayor, demuéstrale qué ejemplo eres hoy. ¡Esa fue la venganza más loser de la vida! Hermanos grandes no deben molestar. Dulces serán, no hacer rabiar. ¡Pero qué horror! No ¡ya me voy! Nada que los haga pelear. Quiéranse mucho y... si tú eres mayor, demuéstrale que ejemplo eres hoy. Hermanos grandes no deben molestar. Dulces serán, no hacer rabiar. No hagan nada que nos haga pelear. Quiéranse mucho y... si tú eres mayor, demuéstrale qué ejemplo eres hoy. Hermanos grandes no deben molestar. Dulces serán, no hacer rabiar. No hagan nada que los haga pelear. Quiéranse mucho y... si tú eres mayor, demuéstrale qué ejemplo eres hoy. Hermanos grandes no deben molestar. Dulces serán. Bueno, bueno, ya. Me rindo. Haré lo que quieras. Ya deténlo, por favor. Listo, Luigi. Lo convenciste. Ya me encargué. Y por eso me vas a deber un favor que te pediré en otro momento. ¡Ay, gracias, Kick! Desde ahora, prometo ser el mejor hermano mayor del mundo. Te llevaré el desayuno, puliré tu casco y puedes usarme de rampa. ¡Pansy! ¡Pansy! ¡Su salchicha, señor, con mostaza! ¡Odio la mostaza! ¡Ahora tráeme otra! Sí, señor. ¿Cómo lo siento? Noto que tienes más problemas de lo normal con tu hermano menor. Si quieres ayuda, ve a ver... ¡a Paddy o venganza! ¡No hace falta! ¡Arreglaremos esto entre hermanos! ¡Y mi salchicha! ¡Hermanos grandes no deben molestar! ¡Dulces serán! ¡No hacer rabiar! ¡No hagan nada que los haga pelear!